en este periódico holguinero de 1925, comenzó a publicar una desconocida que escandalizó a la provinciana sociedad local. Escucha mi deseo, Febo. Recoge tu ardor, concentra tu fuego y calcíname como si yo fuera una mariposa que arde en una llama. Los convencionalismos de la época consideraban que las mujeres decentes no debían sentir deseos por un varón y muchísimo menos cantarlo en versos. Hacerlo era considerado una tarea propia de meretrices o de prostitutas. Cuando ya era una viejecita, la poeta hizo apuntes en una libreta de escuela. Con su caligrafía hermosa escribió: si la muerte me sorprende fuera de Holguín, he pedido a mis hijos que mis restos reposen eternamente en la tierra donde nací. Sufrí, fui amada y por algunos olvidada. Con su permiso, ¿es usted la nieta de la poeta que escribió en su epitafio quedas perdonado, oh ser que te haces llamar hombre? El 25 de abril de 1990 en La Habana falleció la poeta, pero ella pidió que sus restos fueran trasladados al cementerio municipal de Holguín. Sin embargo, no pudieron cumplir con su deseo inmediatamente. No, de inicio no se pudo, se preparó el cadáver, pero las autoridades sanitarias no lo permitieron y hubo que esperar. Incluso cuando se abrió la tumba a los 2 años, estaba en perfecto estado el cadáver. Hubo que esperar 2 años más para poderla trasladar hacia Holguín. Pero finalmente se cumplió su deseo y descansa aquí en esta tumba. ¿Por qué tanta insistencia de la poeta en descansar en la tumba holguinera de la familia? Ahí está su madre, su padre y su hijo Henry. Me gustaría que me contara un poquitico sobre el carácter de la poeta, una mujer que fue rebelde sin lugar a duda, pero su carácter en la vida cotidiana, en la vida diaria, en la vida familiar. Una mujer muy enérgica, pero a la vez muy, muy tierna, muy dulce. Y con los nietos era, incomparable, la superabuela. La misma jugaba con nosotros, que jugaba con mi hermano, me le hacía ajuares a mis muñecas. Era de verdad que una abuela divina. Heredé de mi padre su poesía y su pólvora. De mi madre, la apacible calma de una mujer que había cruzado por entre la guerra. Año 1895. El joven Fidel Suárez se va a la manigua. Muy pronto alcanza alta graduación militar. Un día llega a un campamento en Sagua de Tánamo y conoce a una joven mambisa mensajera, Aurelia Ricardo. Desde que se vieron, se amaron, se casaron en plena manigua. Cuando se acabó la guerra, vinieron a vivir a Holguín. Y fue precisamente aquí, aquí estaba la casona. Aquí estaba la casona de la familia. Intentamos llegar a ver lo que queda de la casa. Por favor. Somos de la televisión y sabemos que en esta casa nació una muy famosa poeta. Nos permite mirar la casa. ¿Qué queda de la casa en su memoria? Este piso, que es el piso mismo original que tenía, esa columna, que también era de la casa original, porque lo demás ha cambiado bastante. De lo otro que se ve en la casa, ¿qué queda de aquella vieja casona donde nació la poeta? El pasillo, que era igual así como estaba. Además, la estructura ha cambiado realmente bastante, porque el techo era de tejas, era una casa antigua. ¿Y la tarja? ¿Quién la puso? ¿Cuándo? Bueno, fue iniciativa de la UNIAD, recién el centenario de ella, y vinieron un grupo de escritores, más los familiares que estuvimos aquí, para ponerla. En sus memorias, dice Marilola, me llamé Lourdes
porque fue el nombre que saqué en el santoral. Desiré, por petición de mi madrina. María, por una tía de mi padre. Dolores, por mi abuela materna. Y Fidelia, por mi padre, el brigadier Fidel Suárez. Cinco nombres. Sin embargo, con ninguno de ellos firmó la poeta cuando descubrió que quería sacarse de dentro sus sentimientos más profundos. Fue Marilola X. El seudónimo, me imagino, que para que no supieran quién era aquella que estaba publicando aquellos versos eróticos, sensuales. Exactamente. A ella se le conoce como Marilola después, pero en ese momento incluso su familia le decían Mari, algunos por lo de María Dolores, Mari. Pero Marilola, ese nombre, ese fue el que, después de los cinco, ese fue el nombre que prevaleció, el que ella misma se puso. Cuando publicó por primera vez, hasta el cura párroco de la iglesia hizo un sermón diciendo que debía ser maldecida quien escribía aquellos versos. Otros dijeron que no, que seguro que era un hombre que estaba publicando con ese nombre. Ella guardó el secreto y también que hasta su esposo Enrique, que trabajaba en el mismo periódico donde publicaba, nunca supo quién era Marilola X. En este libro que sobre la poeta publicó en 2006, Ediciones Holguín, se asegura que era la niña de piel muy blanca y ojos profundamente azules como los de su padre, el brigadier Suárez. Fidel Suárez, el padre de Marilola, murió siendo ella una niña tan pequeña, que no lo conoció. 40 días de nacido ella, muere él. O sea que ella realmente no lo conoció. Cuando muere el coronel Suárez, la familia empieza a tener conflictos económicos. Sí, realmente ya la situación de la familia comienza a ser precaria. No tienen suficientes recursos y es una familia numerosa. Son los amigos veteranos, amigos del padre, quienes consiguen que la niña estudie. Una de sus maestras fue nada más y nada menos que doña Rosario García Íñiguez, hermana del general Calixto García. Por cierto, fue su maestra Rosario la primera que dijo que la niña tenía una imaginación tremenda. Doña Rosario García dio a Marilola lo mejor de la literatura. Y ella, como todas las muchachas, se enamoró de los galanes del cine y escribió versos que a nadie dejó leer porque sus mayores le decían que una señorita solamente debía pensar en las labores propias de su sexo. En sus memorias escribió: mi corazón era pájaro ansioso de lejanías al que le habían atado las alas. La historia de amor de su abuela y Guido Carmenati parece una novela de radio. ¿La abuela le contó alguna vez algo? Nunca, nunca mi abuela me habló de ese tema realmente, que yo sí conozco porque lo que he leído de otras personas mayores de su época con las que sí hablaba. Me siento tatuada. Por dentro y por fuera es como si en cada poro de mi piel estuviese escrito tu nombre, que digo en secreto como un rezo. Guido Carmenati era italiano, vivía en La Habana, era viajante de comercio. Algún día llegó a esta ciudad de Holguín y aquí conoció a Marilola. Se enamoraron. Ella le prometió que se casaría con él. Él se marchó a La Habana. La familia obviamente se opuso. Ella dijo alguna vez que todos los versos eróticos que después escribió estaban dedicados a Guido. Ocurrió que, estando Guido en La Habana, vino a trabajar cerca de la casa de la familia a la bodega de un tío, un joven, Enrique García, que también se interesó por Marilola. La familia obviamente estaba de acuerdo con Enrique y no con Guido. Ella no le correspondió en un primer momento. Él insistió, le regaló un libro de versos de Rubén Darío, le dijo que quería ser periodista. Ella siguió esperando a Guido. Llegó una carta de Guido desde La Habana en la que le decía que iba a Italia, pero que lo esperara, que él regresaría. Pasaron 2, 3 años probablemente, y nunca llegó ni Guido ni carta de él. Ella empezó a considerar que estaba enamorada de Enrique García. Quisieron hacerme de hierro, mientras que mi formación era de gasas suaves que al agitarlas el viento semejaban gaviotas liberadas. Pasaron 3, probablemente 4 años. Marilola no recibió ni una sola carta de Guido Carmenati. Ella decidió
que se iba a casar con el bodeguero Enrique García, que entonces se había convertido en periodista. Por cierto, uno de los mejores periodistas que ha existido en esta ciudad de Holguín. Enrique amaba tanto a Marilola que decidió llevársela muy lejos, donde nadie le fuera a robar su amor. Fueron a vivir a un lugar que ella dijo que había tanta soledad que se sentía Robinson Crusoe. Un día, la poeta vino a la ciudad, traía a su primer hijo en brazos. En una esquina se encontró con Guido Carmenati, quien le dijo que había regresado a cumplir su palabra de casarse con ella. Ella no dejó que dijera nada más. Estaba casada con Enrique y con Enrique iba a seguir. Nunca se supo por qué Guido Carmenati nunca escribió ninguna carta en aquellos 3 o 4 años. Ellos dos, Enrique y Marilola, tuvieron hijos también. 3 hijos. Mi tío Henry, que fue boxeador en su juventud, pero que también era poeta. Mi papá, que también escribía, estuvo publicando hasta su deceso en el periódico Grama, era el corresponsal en Camagüey. ¿Cómo se llamaba su papá? Ariel García Suárez. Ariel García Suárez, sí. Mi tío Pedro, que vivió en La Habana la mayor parte del tiempo. Después de la muerte de mi tío Henry, ella sí quedó que realmente ya no publicó más. O sea que después de la muerte de Henry, no publicó más, pero escribió sí, versos. Después, sí. Al cabo de muchos años, pues, empezó a escribir otra vez algunas cosas que tenía ella guardada, pero no llegaron a publicarse. Alrededor de la figura de Marilola X se han tejido muchas leyendas. Hoy no es posible saber dónde comienza la realidad y dónde comienza la imaginación de quienes han leído sus libros, pero también de quienes no los han leído. Felizmente, ahí están 8 libros que son testigos de los tiempos de una mujer singular. Hasta nuestro próximo encuentro.